Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía. El canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy particular que se presenta mayoritariamente en nuestros niños y en nuestras niñas, así también como en las personas adultas. Vamos a hablar de la epistaxis o sangrado nasal. Para ello hemos invitado al doctor Jaime Romero, quien es parte del personal médico del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Bienvenido, doctor. Mucho gusto tenerlo mucho nuevamente gusto. En este Gracias programa. Gracias a ustedes por invitarnos. Sea nuevamente bienvenido. Doctor, cuando hablamos de la nariz y el sangrado de la nariz, obviamente se puede producir por un golpe, por ejemplo. Un golpe, una caída, un juego, quizás alguien estaba jugando algún deporte y se fracturó el tabique de la nariz. Algunas veces no es tanta la necesidad de la fractura del tabique. Un simple golpe puede también causar una lesión de un vasito, ¿ya?, que está por dentro de la nariz y puede causar el sangrado. Los sangrados de nariz son meramente frecuentes, pero esto pues depende de la localización del sangrado, porque pueden dividirse de dos maneras, ¿ya? Okay. Puede ser un sangrado anterior y un sangrado posterior, y eso puede, ¿cómo lo puedo decir?, cambiar la manera de cómo vamos a tratar al paciente. Hablemos, antes de hablar del sangrado anterior y posterior, de la estructura de la nariz. ¿Cuántos cartílagos, el tabique, pues? ¿Cómo está estructurada la nariz? Bueno, que es un miembro tan sensible, pues. Así. La nariz, acuérdense que esta nos conlleva lo que es uno de los cinco sentidos, que es el olfato. Esta está constituida con lo que es una parte ósea, ya, que es el hueso nasal, y una parte de lo que es un cartílago, que es el cartílago nasal, que es el famoso tabique nasal que nosotros llamamos. Que lo están a los lados. Exactamente. Eso no tiene, si ustedes se tocan aquí, esto no es óseo, no es hueso. Eso es como decir la oreja, que tenemos aquí un cartílago, como el cartílago que nos gusta comer del pollito. Así, ni más ni menos. Pero a diferencia de muchas áreas del cuerpo, el área de la nariz es muy vascularizada. ¿Por qué? Porque acuérdense que por aquí contiene lo que es el aire. Se hace lo que es una depuración de aire. Aquí se contienen muchas arterias. Existe algo que se llama el plexo de Kaisenbach. El plexo de Kaisenbach es la unión de cuatro tipos de vasos que son originarios tanto de la arteria carótida como de la carótida interna como de la carótida externa, ¿ya? Estos vasitos ayudan tanto a la depuración como como al mismo sentido del olfato. Ya, hablemos del sangrado anterior y posterior que usted mencionaba anteriormente. El sangrado como ya les he dicho, el sangrado posterior conlleva lo que es el 5% del total de los sangrados habidos, que pueden haber, pues, 5%. Y el sangrado anterior es mucho más frecuente, es el 95% de los casos. El sangrado posterior es muy, muy escaso, porque estos generalmente pueden causarse solamente de dos maneras. Ya sea una lesión vascular originaria de un traumatismo muy fuerte. Un golpe. Exactamente. Pero no solamente que sea óseo, sino también neuronal. O sea, de la cabeza, o craneal, perdón. Otras causas son que es muy frecuente, que son los pacientes con hipertensión, que son los pacientes que pueden tener mayor presión de los vasos sanguíneos de la cara posterior y causar el sangrado. En la cara anterior, en la parte anterior, como le había dicho, tenemos lo que es el famoso plexo de Kaisenbach. Eso es muy, muy frecuente el sangrado, porque son vasitos muy, muy delicados, se podría decir, ¿ya? Que incluso el propio niño o un propio niño se puede causar el sangrado sin necesidad de una enfermedad. Precisamente los sangrados, doctor, nasales o la epístasis son muy frecuentes en los niños. ¿Por qué? Porque me imagino que es por la formación de sus miembros, en este caso la nariz. Fíjese que no es tanto por eso, no es tanto por la debilidad del niño, sino por el niño en sí. ¿Cómo le explico eso? No tiene mucho cuidado. Exactamente. Aparte de eso, ustedes saben que el niño es bueno para hurcarse la nariz, ¿ya? Por ejemplo, si tiene, ya sea, ¿cómo le puedo decir?, acumulación de moco, una gripita, el niño siempre busca cómo limpiarse, ¿ya? Entonces, algunas veces cuando hay mucho moco, se forma como una costra,
queda bien pegada, ¿sí? Exactamente. Entonces, el niño, ¿qué es lo que hace? Busca cómo sacársela y se rasca, porque eso le causa molestia. Y cuando se la arranca toda, es que comienza el sangrado. Por eso es muy común en los bebés. Otra causa es cuando se meten objetos. Acuérdense que los niños, por ejemplo, muchas veces nos llegan cuando los niños se meten frijoles, que es lo más común. Es la flor de avispa, una semillita, ¿sí? Exactamente. También son frecuentes. Eso puede causar irritación y ahí no va de nuevo el sangrado. Ya. Ahora, también los golpes son muy frecuentes en los niños, las caídas. Pues, usted sabe que se tiran en la cama, por ejemplo, cuando están brincando en la cama y ellos no tienen precaución, donde se caen de la cama, se fracturan la nariz. Y no solamente en los niños, en adultos. Se dice que de los traumatismos son apenas el 5%, el 35% son por niños, ya el resto son realmente por personas adultas, muy contrario a lo que la gente piensa, ¿ya? Es más frecuente un traumatismo en adulto que en niño, ¿ya? Cualquiera diría lo contrario. Ahora, los catarros, hay personas que son, tal vez la nariz es muy pequeña, se les dice popularmente ñato, pues son personas ñatas, con un resfriado se trancan, doctor, y están... Ese sacudida a la nariz que hacen, eso también puede provocar, claro que sangrado sí, nasal. Más que todo, el resfriado en sí te puede causar sangrado. Porque ¿qué es lo que causa el sangrado? El sangrado es lo que causa lo que es una resequedad de la mucosa y de la piel. Entonces, al uno tanturcarse como hacer lo que es el sonarse en la nariz, puede causar lo que es una depresión de los vasos y causar el sangrado, ¿ya? Lo otro también es que si estamos en un lugar muy helado, ¿ya? Por ejemplo, las personas que, por ejemplo, en nuestro caso, que padecemos o que nos mantenemos en aire acondicionado, nos exponemos a cambios de clima. Ah, eso puede provocar sangrado. Exactamente, porque eso nos causa lo que es la resequedad de la mucosa. Ya cuando hacemos lo que es el intercambio, eso nos puede causar sangrado. Por eso generalmente las personas que viven en lugares bien fríos, como sea, suponete, en Estados Unidos, Alaska, lugares que se contienen a menos 5 grados, generalmente les causa mucho sangrado de nariz. El sangrado de la nariz abundante, doctor, puede causar que la persona... le explico. Uh-huh. Una persona tiene un fuerte golpe en la nariz, ya sea porque se cayó o peleó, le metieron un izquierdazo, un derechazo, le salió abundante sangre, después posterior deja de sangrar y de repente va caminando y siente mareo. ¿Esto puede provocar el sangrado, puede provocar mareo posteriormente? Sí, porque pero depende del tipo de sangrado. Por ejemplo, el golpe en sí, ya de por sí el golpe ya te causa lo que es una desvariación de lo que es la conciencia de la persona, pero peor si fue un golpe muy fuerte. Pero el sangrado de la nariz no es como un sangrado que te pueda causar mareos, náuseas. No es muy frecuente. A menos de que haya sido un sangrado excesivo. Excesivo, eso sí. Tuvo que haber excesivo. Porque si una persona, por ejemplo, si podemos tratar bien el sangrado, se para muy rápido y no es tanto... Es más el miedo que te causa la salida de sangre, sí, que lo que uno puede hacer rápidamente. Entonces, por el miedo, por el nerviosismo, uno se puede hasta desmayar. Puede también. Y eso pasa generalmente. Muchas personas causan. Mayoritariamente en el sexo femenino, hay más temor en eso. Digo yo, pues. Cuidado con lo que hablas, porque nosotros los hombres, por lo menos yo he conocido hombres que son más miedosos en el aspecto de la sangre que propiamente las mujeres. ¿Ya? Y eso es, hay que verse. Ahora, me decía también, doctor, que hablemos ya de la epístasis. Esto es el sangrado nasal sin razón alguna. O sea, no hay golpe, no hay resfriado, pero la persona sangra de vez en cuando. Es una manera recurrente en que se presenta el sangrado. El término epistaxis se refiere, puede ser por diferentes causas. El epistaxis no es más ni nada menos que el sangrado nasal. Lo podés aplicar ya sea un traumatismo, no hay ningún problema. La palabra epistaxis viene de lo que es un griego que significa gota a gota. Por eso, generalmente cuando hay sangrados de nariz, generalmente son sangrados de poco a poco, ¿ya? Pero algunas veces son sangrados que te da hasta miedo.
Generalmente los sangrados, que por ejemplo son sin causa aparente, son por problemas vasculares. Por ejemplo, personas que tienen trastornos de la coagulación o personas que abusan mucho de los medicamentos antiesteroideos o antihemolíticos, o por ejemplo la aspirina. Hay mucha gente, hay muchas personas hipertensos o pacientes crónicos que se les da su aspirina como anticoagulante para evitar lo que es coágulos en la sangre. Entonces eso evita lo que es la formación de trombo, pero aparte de eso, eso transforma o nos causa lo que son problemas de vascularización y causa el sangrado. Ahora, las personas que utilizan drogas, por ejemplo, que acuérdense que hay drogas que eso que es mucho inhalan, más frecuente. Esas son personas fuertes, candidatas y un factor de riesgo de primero para que padezcan de sangrado de nariz. Incluso no solo de sangrado de nariz, pueden hacer hasta desviaciones del tabique nasal por la misma utilización la heroína de la droga. Exactamente, la coca y la heroína. Hay pacientes que, por ejemplo, el sangrado como tal en pacientes drogadictos es por la misma irritación causada por la droga al pasar directamente hacia lo que es la nariz, hacia la región orofaringia, ¿ya? Uh-huh. Entonces, lo que les causa a ellos es una resequedad y al ellos hurgarse o limpiarse la nariz, les viene el sangrado. ¿Ya? Es muy frecuente que se presenten las hemorragias, doctor, y que sean atendidas en los centros de salud. Hay personas que están normal y de repente viene la gotita y se dejan venir en hemorragia. Generalmente esto pasa con las personas hipertensas y con las personas que padecen de migraña, ¿ya? Que son los cambios de presión, ¿ya? Generalmente los cambios de presión te hacen lo que es una debilidad del vaso y te causa el sangrado. Es muy frecuente que nos lleguen los pacientes con cuadros de hipertensión, o sea, que tengan la presión alta y que nos lleguen con sangrado. Ahorita en el centro de salud tenemos muy cuidado con los sangrados nasales. Uh-huh. Ahorita tenemos lo que es la valoración a los pacientes con dengue. ¿Ya? Entonces, algunas veces, signo. Exactamente, la epistaxis es un signo de alarma. ¿Ya? Entonces, aunque sea, por ejemplo, un paciente que ha llegado con hipertensión o con alguna otra causa, nosotros siempre le tenemos el miedito. Vea, es un dengue con signos de alarma. Entonces, también es el famoso dengue hemorrágico. Exactamente. Que ya es el más duro después del clásico. Ahorita ya no utilizamos esa clasificación, pero sí lo tenemos como un signo de alarma. ¿Ya? Es muy frecuente, doctor, también en los jóvenes. En jóvenes, por ejemplo, deportistas. Personas que se agitan mucho, que practican deporte, se sudan mucho. Por ejemplo, los que corren. Yo he sabido casos de personas que eso es debido por los cambios de presión, ¿ya? Uno, cuando uno se agita, ¿qué es lo que causa? Lo que causa es una vasoconstricción. Lo que hace es, por ejemplo, hay utilización de, ¿cómo le podría decir? Cuando le dicen que se le caliente la sangre, ¿ya? Hay gente que dice eso, ¿ya? Entonces, son las hormonas que actúan cuando uno hace un esfuerzo físico y causa cambios de presión. Y se calienta la sangre, se calienta el cuerpo, como que uno está con calentura. Y esos cambios de temperatura te causan el sangrado. Doctor, vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a estar hablando. Hay maneras de detener la hemorragia. Así es. O el sangrado nasal, ¿verdad? Técnicas muy sencillas que nosotros las podemos ocupar como primeros auxilios antes de ir al centro de salud. Obviamente es fundamental ir al centro de salud para saber a ciencia cierta de que viene el sangrado. Así pero es. Podemos utilizar esos primeros auxilios para detener la hemorragia. Usted no le cambie de canal, amigos televidentes, que estamos hablando sobre el sangrado nasal. Tenemos aquí al doctor Jaime Romero, quien es parte del personal médico del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. No le cambie, ya regresamos.
Nacional reza: brilla hermosa la paz en tu cielo, nada empañe tu gloria inmortal. El trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña triunfal. Y es que el trabajo, el honor, la paz definen a nuestro pueblo, porque somos gente de trabajo y paz. Ese deseo y sentimiento es el que compartimos todos los nicaragüenses, el que nos llena de amor y orgullo por nuestra Nicaragua, única, original. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud, a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario. Usted puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube. Búsquenos en Asamblea TV. También estamos en las redes sociales transmitiendo en vivo. Estamos hoy hablando de la epistaxis o sangrado nasal. Tenemos como invitado al doctor Jaime Romero, quien es parte del personal médico del Centro de Salud Altagracia, ubicado en el distrito número 3 de Managua. Doctor, ¿hay técnicas para evitar el sangrado, o mejor dicho, como primeros auxilios para detener el sangrado nasal cuando hay abundante sangre saliendo de nuestra nariz? Así es. Lo primero que hay que hacer cuando hay un sangrado nasal es mantener la calma, ¿ya? Por ejemplo, esto pasa con los padres con los niños, ¿ya? Yo como padre, yo me pondría loco si mi hijo comienza a sangrar de la nariz. Pero el primer paso que hay que hacer en estos momentos es mantener la calma, porque si uno no mantiene la calma, el bebé tampoco lo va a hacer, ¿ya? Sí. Lo otro que hay que hacer es algo muy sencillo, ¿ya? Lo primero que hay que hacer, generalmente, como le había explicado, los sangrados nasales, los 95% es por la parte anterior, la parte de adelante del tabique nasal, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es, por ejemplo, si lo que te está sangrando es la fosa derecha, lo que hay que hacer es mantener presionada, ¿ya? Lo mantienes presionado y te haces hacia adelante, ¿ya? Si tú recuerdas, algunas veces te habían dicho, ¿qué te habían dicho que había que hacer cuando tenías sangrado nasal? Ponerte boca arriba. Jamás hagas eso, ¿ya? Otra gente lo que dice es ponerse un pedazo de hielo en la parte de atrás. ¿Nunca te habían dicho eso? Ah, bueno, una gente habla de usar hasta ladrillos, de aquellos ladrillos rojos. Exactamente. Eso lo hacía la gente anterior. Eso lo hacen por los cambios de temperatura. Pero eso es en realidad bueno o no. No. Eso lo hacen en más que todo en el campo. ¿Verdad? En el campo. Exactamente. Que lo moja y lo absorbe. Lo leen para supuestamente separar el sangrado. Es por el olor a la tierra, dicen. No sé. Realmente el aspecto científico no me lo sé, ¿ya? Pero sí, cuando hay sangrado nasal, lo que jamás te haces para atrás, porque si no el sangrado se te va a ir hacia lo que es la parte de la garganta, te puede causar, ahí sí te puede causar náuseas, te puede causar mareos, vómitos, y te puede venir hasta otras causas, como gastritis, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debe ser la posición, por ejemplo? Por ejemplo, lo que tienes que hacer es, si el sangrado es de los dos lados, tú lo que tienes que hacer es presión de los dos fositas nasales, ¿ya? De 5 a 10 minutos, ¿ya? Nada que decir, espérate, voy a ver si ya dejó de sangrar. No, son de 5 a 10 minutos bien presionados. Nada que me lo quito, me lo pongo, no, seguidito. Aparte de eso, hacia adelante, que esté un poco inclinado para evitar que, o si hay el sangrado, que salga. Jamás te haces para atrás. Uh-huh. Eso es como tú dijiste, de primeros auxilios. El primer momento que vas a hacer cada vez que tengas un sangrado nasal. Si el sangrado aumenta, cuando tú te vayas a trasladar, tú puedes utilizar un pedazo de algodón, ¿ya? Lo mojas un poco, ¿ya? Y te lo aplicas levemente en la parte nasal. ¿Se puede mojar con qué tipo de sustancia? ¿Algodón? Con solución salina. Es más recomendable. Exactamente, sí. Lo más recomendable. Porque generalmente, ya sea el agua o otros tipos de líquidos pueden estar contaminados. Y esos más bien te pueden causar un proceso infeccioso, hasta un absceso, ¿ya? Entonces, algodón con solución salina o agua destilada, ¿ya? Y te lo aplicas aquí. Y eso es más que todo para hacer el traslado. Jamás lo hagas como una solución, ¿ya? Un adulto lo entiende, por ejemplo. Uh-huh. Esa técnica que usted aplica,
ponerse así y taparse la nariz con el dedo gordo y el dedo índice, es fácil, pueblo. En el caso de los niños, es difícil que un niño decirle, date así. Pero es que por eso, pero es que por eso, en caso de los niños, no es que le vas a decir que lo haga, tú lo vas a hacer. ¿Ya? Porque es diferente. Yo sé que un niño hasta se molesta, sí, hasta se estorba, viene y causa. Se sofoca porque está respirando por la boca. Exactamente, pero se tiene que hacer. Por eso uno, primeramente, que es el primer paso que te dije, que es mantener la calma. Si uno mantiene la calma, el bebé por lo menos va a sentir esa calma y va a tratar de estar tranquilo. ¿Ya? En caso de que hayan, por ejemplo, hemorragia, doctor, con coágulo de sangre, o sea, pelotas de sangre, ya no solo sea la sangre líquida, ¿es igual este paso recomendable, sí o no? Es igual, igual. ¿Es más grave que, por ejemplo, salgan coágulos de sangre, pelotas de sangre? Es que generalmente, si el sangrado es abundante, no solamente se puede tratar en casa, tiene que ser directamente al nivel hospitalario. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el servicio de otorrino directamente en el hospital Lenin Fonseca, pero cada centro de salud, cada hospital de Nicaragua, hay médicos que pueden tratarse con eso. Lo que se hace en ese caso son taponamientos nasales, hasta posteriormente o posteriormente mirar lo que es la causa del sangrado, hasta poder encontrarlo, ¿ya? Esos taponamientos, o esas, me imagino que son con algodón, ¿qué más utilizan ustedes? Nosotros lo que utilizamos es gasa, ¿ya? Son gasas previamente preparadas que se hacen, ¿cómo te puedo decir? Son gasas directamente que se van metiendo con un proceso meramente, ¿ya? Y ahí se queda. Son taponamientos que pueden llevar un día, dos días, ¿ya? Hasta posteriormente la valoración, ¿ya? En caso de ser muy grave, me imagino, la hemorragia. Pero lo más común, por ejemplo, nosotros que estamos en un centro de salud que es un área primaria, ¿ya? Nosotros no podemos tratar este aspecto si el sangrado es abundante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un taponamiento primario y directamente se hace lo que es el traslado al servicio de otorrino de Lenin Fonseca. El detalle es que, por ejemplo, es que la gente algunas veces nos dice, aquí es un centro de salud, ustedes lo pueden atender, ya, porque me lo trasladan. No es solamente por el hecho del sangrado, sino encontrar la causa del sangrado, porque uno no solamente tiene que ver, ya se me paró el sangrado, uno tiene que ver la causa, porque si posteriormente te va a seguir sangrando, ¿qué vas a hacer? ¿Me lo vas a traer de nuevo? Sí. ¿Ya? Por ejemplo, una persona que tuvo una fractura en el tabique, por ejemplo, le voy a poner mi caso. Uh-huh. Yo jugando basquetbol se me hundió el tabique aquí. A mí me hicieron en el hospital Manolo me pusieron unas plaquitas. Me acuerdo, pasé una semana respirando por la boca. Es feo, pues, es incómodo, feo. Después sí. el olor y es desagradable, pues. Pero uno se acostumbra, se puede vivir. La semana me lo quitaron. Luego me fracturé nuevamente y ya no me lo quise hacer por la experiencia que tuve de pasar con eso. Por el trauma. Correcto. Pero se puede presentar posteriormente un sangrado nasal. Sí. A mí me salió, por ejemplo, abundante sangre en la segunda ocasión. En la primera no fue tanto, pero en la segunda sí hubo bastante sangrado. Posteriormente, a los años, ¿se puede dar un sangrado? Lo que pasa es que ya si hay un trauma, ya el vaso, o se podría decir la piel, ya quedó lesionada. ¿Ya? Y por ejemplo, no solamente por el hecho de otro trauma, sino como te digo, la misma resequedad en una gripe. Una gripe muy fuerte. Exactamente. Por ejemplo, lo primero que en tu caso, por ejemplo, tú tuviste un trauma. Ya esa piel ya quedó lesionada. Si a ti te da un resfriado muy grave y tú te hurgas la nariz o te suenas mucho la nariz, posiblemente hay un 95% de que te cause sangrado, ¿ya? Sí. Sin que tú lo desees. Claro. Me imagino que también esto es muy sensible a las personas boxeadoras o que practican algún deporte cuerpo a cuerpo, el taekwondo. Es muy frecuente. Personas que utilizan la lucha, pues me imagino que se dan golpes. Generalmente los pacientes que nos llegan es por trauma, ¿ya? Y no solamente, donde más se origina es más a los niveles hospitalarios. La gente casi no nos llega porque es un nivel primario, ¿ya? Entonces ya el sangrado nasal los asusta más y ya los hace seguir directamente al hospital, la emergencia de los hospitales. Pero sí es muy frecuente. Ya. Ahora, ¿hay formas de prevenir la epistaxis, doctor? ¿El sangrado nasal? El cuidado. Por ejemplo, un paciente alérgico
hidratarse bastante. La hidratación causa o evita que te cause lo que es la resequedad. Generalmente los pacientes con epistaxis son pacientes que le causan mucha resequedad, alergia, cambios de temperatura, pacientes crónicos con enfermedades como hipertensión, pacientes con la necesidad de utilización de anticoagulantes. Eso pasa por resequedad, ¿ya? Entonces, el sangrado, perdón, causa por resequedad. Entonces, la hidratación es uno de los mejores motivos para evitar, o las maneras para evitar el sangrado. Y exponerse a los cambios bruscos de temperatura, obviamente. Si estás en, imagínate, vas en un día soleado caminando por la calle, de repente te toca ir al banco y está el aire acondicionado bajo, a temperaturas bajas, eso puede causar. Son un fuerte candidato a sangrado nasal. Peor si sos una persona alérgica. Como te digo, son personas que tienen son propensos a tener este tipo de sangrado. En el caso de los niños, ¿qué es más particular, doctor? Porque necesitan más cuidado por la vigilancia de que no se golpeen, de que no se caigan, de que no se golpeen entre ellos mismos. En el caso de los niños, aparte del cuidado, que no haya ningún traumatismo, es darle más cuidado cuando ellos tienen un cuadro respiratorio, ya sea gripe, alergia, por ejemplo. Porque, como te dije al principio, son porque ellos se tocan, o sea, ellos se manosean la nariz. Entonces, mirar realmente si ellos se están rasgando la nariz, ¿ya? Y evitar que lo hagan. O puede ser también, doctor, hay personas que no le prestan mucha atención a sus hijos cuando están muy trancados. Y el niño le anda haciendo, y se escucha, y a veces hasta que, ¿cómo diría la palabra? Uno se siente así como que es a uno que le pasa, pues. Entonces, darle algún remedio no sería bueno para que el niño no esté con esa forma de... Cuando son cuadros respiratorios, por ejemplo, un cuadro gripal, son los antialérgicos. Ya la utilización de antialérgicos, acetaminofén. Porque recuerda que los cuadros gripales son generalmente por virus. Y los virus son por tiempo. O sea, tienes que dejar que el virus haga su efecto y él poco a poco se está yendo. Por ejemplo, nebulizarse también. La hidratación igual. Lleva solución salina. Exactamente. Por la misma hidratación causada por las nebulizaciones. Eso te ayuda bastante. Pero más que todo cuando hay proceso respiratorio grave. Para evitar el sangrado nasal es más que todo la hidratación. Ok, beber bastante agua. Exactamente. Y exponerse al cambio brusco de temperatura. Ok, doctor, le agradecemos por su valioso tiempo y su valiosa información sobre lo que es el sangrado nasal. Le agradecemos, amigos televidentes, también su sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud.